en reunión con personal del sistema DIF municipal, VR Mixquiahuala, así como la síndico procuradora y regidores, el alcalde de Mixquiahuala de Juárez, José Ramón Amieva Gálvez, propuso aterrizar un programa municipal de invierno conjuntamente con la ciudadanía y el gobierno municipal. Tenemos que hacer algo, ya van a tres personas que lo pido, yo espero que esta sea la cuarta y sea la decida. Yo tengo la canchita de fútbol, el frío va a ser terrible este año. De verdad, el frío va a ser un tema muy complejo. Ya lo estamos viviendo ahora y supuestamente estamos en otoño, ¿verdad? Hagamos un partido con causa. Busquemos que todos los equipos que van, sacamos un contenedor sencillo, no caro, en donde podamos llevar suéteres, bufandas, cobijas. Hagamos un día sábado o un día domingo el partido de exhibición donde vengan jugadores pro bono, que vengan del Pachuca, vengan del Cruz Azul, una selección de Mixquiahuala, que tenemos buenos jugadores. Las bajas temperaturas que se esperan para la entidad hidalguense pondrán en alerta máxima a las autoridades no solo municipales, sino estatales, ya que las personas en situación de calle, así como quienes habitan en zonas altas, deberán ser atendidas oportunamente y resguardarlas en albergues dispuestos por el ayuntamiento. De ahí la preocupación del alcalde de Mixquiahuala por estar preparados y evitar contratiempos. Y ese día también se pueda llenar el contenedor y después acercar a las zonas más altas el tema del frío. Pongámonos como meta para estos próximos 2 meses. Láminas para las casas donde se están, hay que reforzar. Temas adicionales, porque la gente todavía sigue prendiendo braseros en sus casas y eso es mortal por el dióxido o dióxido. B o D. Dióxido de carbono. Y ver la parte de la alimentación, a ver si podemos conseguir en la central de abasto, en algún sitio que nos traigan cítricos para empezar a repartir cítricos entre la gente. Bueno, aquí la doctora nos sabrá, ¿no? ¿Qué podemos ir haciendo para con los pocos recursos que tenemos se vaya dando, ¿no? Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.